Hey, es Dimension. Mastery Pentagramas y RTLs. Esto es una guía de los nuevos Mastery Pentagramas y RTLs. Aquí tengo ya un Mastery Penta y sus Masteries RTL. Y como ven ahora, me hacen Mist Elemental en todos los mapas. Masteries RTL. Los Masteries RTL es la evolución del RTL normal. Para ello necesitas ir al NPC para evolucionarlo. Hay tres tipos de Masteries RTL. De una opción, dos opciones y tres opciones. Dependiendo de cómo era el RTL antes de evolucionarlo, te saldrán con tantas opciones. Aquí hay una gráfica. Un rank 1, level 7 a 10, al evolucionarlo, dará un Mastery RTL una opción. Un rank 2, que sería un 7-0, o 7-7, o 10-10, dará un Mastery RTL dos opciones. Un rank 3, como un 7-7-0, o 7-7-7, o 10-10-10, dará un Mastery RTL tres opciones. Este es el porcentaje para que salga el RTL. Si fallas, pierdes el RTL. Como puedes ver, un 770 es un 100% de que salga. Los materiales que necesitamos son el RTL a evolucionar, el RTL Emblem, 30 Bless, 30 Sol, 10 Creation y Zen. Aquí es donde se encuentra el RTL Emblem. Cuesta 20k root. Evolucionando Mastery RTL. Evolucionémoslo. Aquí tengo un 777 y un 10-10-10. Si se dan cuenta, la segunda opción, que era Fire vs Water, cambió a Fire vs Fire. Como puedes ver, un 777 o 10-10-10 da el mismo Mastery RTL, la misma defensa con las mismas opciones. La última opción varía si tu RTL es PBM o PVP. Los Masteries RTL salen con Z. Puede ser determinación o pasión. ¿Qué tan fácil es subir el Mastery RTL? Intentemos subir un Mastery RTL a level 10. El RTL sube con el mismo sistema que se suben las opciones elementales de las alas cuarta. No se puede poner ETCA, porque si falla solo baja un level, sin importar a qué nivel esté. Los Elemental Talisman Outlook suben 10%.
es relativamente fácil subir a level 10 el Mastery Retell. Si cambio el elemental de mi Mastery Retell, ¿qué ocurre? La segunda opción cambia también. Aquí hay una diferencia entre un RTL 10-10-10, un Mastery RTL en level 0 y un Mastery RTL en level 10. Mastery Pentagrama. Al evolucionar el pentagrama, puede salir dependiendo alguno de los dos nuevos Mastery Pentagramas. Estos son dos, los cuales se llaman Mastery Antonio Sword y Brilliant Orb. Para que te salga un Mastery Antonio Sword, estos son los pentas que tienes que evolucionar. Y para que salga un Mastery Brilliant Orb, estos son los pentas que tienes que evolucionar. Tu pentagrama necesita estar en un mínimo de más 11. Los materiales que necesitas son el Pentagram Emblem, 30 Bless, 30 Soul, 10 Creation y 0. El Pentagram Emblem se consigue aquí. Y cuesta 30.000 root. Evolucionando Mastery Pentagram. Como pueden ver, da igual si es un Lemuria o un Lyra, no hay diferencia. Si estén más 11 o más 15, no hay diferencia en el RTL, solo hay una diferencia en el porcentaje de suceso.
¿Le puedo poner mi RTL normal a mi Master y Penta? No, no se puede. Necesitas a Huron Master y RTL. Si ven, hay una opción adicional, eso es el Attribute Option. Para el Attribute Option necesitas mínimo un Master RTL Level 3. No se puede colocar el Attribute Option en el elemento contrario. Ejemplo, si el Penta es Water, no puedes colocar Attribute Option Fire. No hay diferencia si le colocas un Master RTL Level 3 o un Master RTL Level 10, o de una opción o de tres opciones. La única diferencia es el tipo de RTL. Si es un Blessing de defensa, si es un Danger de ataque. Además, solo te subirá la opción para ese elemento, así que realmente no es de mucha ayuda por ahora. ¿Cómo subo el Attribute Option? Tu objetivo es colocar a tu Penta los RTL de atributos en contra. Ejemplo, si el Master y Penta es agua, colocas RTL de fuego. Recuerda que el Radiant no se puede evolucionar y tiene que ser del mismo elemento que el de tu Penta. Espero haber solucionado algunas de las dudas del nuevo sistema Master y Elemental. Hasta el próximo video.